¿Qué tal amigos de la revista Canal News? En esta ocasión venimos a presentarles los nuevos FreeBuds 3 de Huawei. Los tenemos aquí, los tengo aquí conmigo. Hay que decir que ya están aquí en Ecuador gracias al mayorista Intcomex. Los tenemos disponibles en el color blanco, color marfil, que es el que tengo yo acá. Y también están disponibles en color negro. Tenemos muchas características novedosas. Podemos ver la forma del case, la caja de carga, que es redonda, es algo llamativo, algo que mencionar. También tenemos que decir que esta caja de carga tiene la posibilidad de cargarse con la base inalámbrica. Otra de las características que tenemos aquí es el botón, que lo pueden ver aquí, que es casi invisible, se camufla bastante bien con el resto de la caja, con el cual se va a realizar luego la conectividad. Ya lo vamos a ver más adelante. Además, vemos aquí el conector para el cable USB tipo C, que también es precisamente para realizar la carga. Otra de las características físicas que tenemos en los FreeBuds están precisamente ya en los auriculares, donde vemos que tienen una forma bastante parecida a otros dispositivos de la misma gama que ya encontramos en el mercado, ¿no? Además, podemos encontrar aquí los sensores que precisamente permiten activar la función de pausar la música o el sonido al retirarnos de las orejas uno de los dos auriculares. Hay que destacar también que la autonomía de estos auriculares es de aproximadamente entre 5 y 6 horas, y gracias a la caja de carga que tenemos aquí se puede extender incluso hasta 24. Y bueno, como les comentaba, tenemos aquí el botón para realizar la conectividad. El sistema es muy sencillo, solamente consiste en tenerlo presionado por unos segundos hasta que la luz parpadee, y a partir de ahí ya estará disponible para realizar la conectividad con cualquier dispositivo que disponga de Bluetooth. Además, estos auriculares vienen con la función de cancelación de ruido, que se activa realizando dos toquecitos en el audífono izquierdo, tanto para activarlo como para desactivarlo. Estamos hablando de unos auriculares con una calidad de sonido excelente, que además vienen con el chip Kirin A1, lo que permite tener una conectividad Bluetooth de bastante calidad y con una latencia casi imperceptible tanto en video como en audio. En cuanto a la resistencia, tenemos que decir que estos auriculares cuentan con una certificación IPX4, lo que le hace resistente al sudor y a salpicaduras de agua, es decir, son ideales para una rutina de gimnasio o para salir a correr. Por nuestra parte, eso sería todo. Nos vemos en una próxima ocasión.